Programa en el que escuchamos y disfrutamos a todos los artistas de la provincia de San Juan. Como todos los martes, van pasando uno tras del otro mostrando su talento, poder disfrutarlo así con ellos. Como los jueves, escuchamos a los distintos representantes, distintos funcionarios, distintos candidatos. Bueno, los martes escuchamos a los distintos artistas de la provincia de San Juan y nosotros vamos a comenzar como siempre el programa de entrada, disfrutando, prestando atención, y le vamos a dar la bienvenida, muy buenas noches, gracias por participar del programa. Jorge Quiroga. Hola, ¿cómo te va, Federico? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Contanos, porque yo no he dicho mucho. Queremos escuchar, como a todos los artistas, que nos cuenten cómo es su historia, cómo, qué es lo que tocás, cómo y cuándo comenzaste. Bueno, lo mío comienza más allá por los cerca de los 90, en el 88 para más precisión. Me gusta el número. Sí, a mí también. Era una época muy linda porque había muchas bandas locales, digamos, que hacíamos temas propios, teníamos nuestras producciones y hacíamos recitales y todos, como siempre hablamos con los colegas amigos, ¿no? Era con todo el sacrificio y con el pecho poniéndole siempre para llevar adelante lo que tanto nos gustaba, que era el rock and roll. Bien, el rock and roll y todo. Hasta has participado en distintos escenarios, eventos, tocadas, sí, importantes que te dejen recuerdo y nos quieras comentar. Sí, era muy frecuente las tocadas junto con otras bandas, como Vandalis, como Gente Común, Fizz, muchas otras bandas, en el anfiteatro nuestro. En esas tardes increíbles y algunos que otros recitales por ahí que después, y hasta que comenzaron a abrirse los pubs, ¿no? Algunos de ellos a cielo abierto, como bien. El Luro. Apa, me gusta, bien, la onda. De los cuales fuimos teloneros de los Pericos, por ejemplo. Ah, fueron, bien. O sea, bueno, fueron cosas increíbles que vivimos, sí. Sí, cosas sí, que uno puede disfrutar, y más a vos que te gusta la música, sí, y totalmente, todo. Totalmente. Sí, bueno, genial. ¿Y nos vas a compartir hoy? ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, vamos a hacer, voy a recordar un viejo blues que hicimos con la primera formación de la banda del Teniente Cuero, que habla de los chicos de la calle. Ah, bien. Y antes de darte el paso y empecemos a disfrutar todo lo que nos has presentado, ¿está tocando en alguna banda hoy en día? ¿Se te puede contactar? ¿Se te puede ir a escuchar a algún lado? Sí, estamos en la banda Expreso Nacional con los amigos Tito y Fabián, que hacemos temas clásicos de los 60 y los 70, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ah, bien. Y disfrutamos mucho de hacerlo. ¿Cómo se llama la banda? Expreso Nacional. Expreso Nacional. ¿Y dónde se puede ver Expreso Nacional? Y Expreso Nacional, generalmente, un lugar común, un clásico para nosotros, es el casino del Bono Park, ¿no? Donde disfrutamos junto a las familias y básicamente trabajamos para eventos sociales, ¿no? Para cumpleaños, perfecto, todo tipo de eventos. ¿Se te pueden contactar por algún número de teléfono, redes, algo que quieras compartir? Sí. 2645-131-965. Bien. Ese es el contacto. Muy bien, ahí ya lo vamos a recordar para que puedan estar todos atentos. Por lo pronto, estén atentos porque ahora, en este hermoso escenario que hemos nuevo consuelto en la calle, donde van pasando todos los artistas, distintos géneros, distintos artistas en los días martes, lo vamos a escuchar con nosotros y para todos ustedes, Jorge Quiroga. De puras calles me acudaron,
vez aquí mañana no sé dónde dormiré. Pero no creas que yo moriré. Las calles son duras, pero aquí estaré. Me cago de hambre y vos lo sabés. Con un temita de los Beatles que espero que les guste para esta Semana Santa. Es un tema dedicado a Dios, justamente, de George Harrison, que se llama Mi Dulce Señor, My Sweet Lord. Si quieren hacer palmas. De John Lennon, del cual somos fanáticos, los Beatles. Aprovecho para invitar a la gente de esta hermosa audiencia para que escuchen en Radio Nacional. Tenemos un programa que se llama Hay un Lugar, que es un programa temático de los Beatles. Así que están invitados en el 93.1 los días miércoles a las 23 horas, sábado y domingo a las 10 de la noche, 22 horas, y el día martes a las 2 de la mañana. Ahí desplegamos todo el arsenal Beatle. Así que bueno, va con un tema de Lennon.
girl, or should I say, she runs at me. She showed me her road, isn't it good, not in general. Town is to walk in the morning, I start to laugh. Sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I let's go by. It's a bit good. Muchas gracias. Gracias. Imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Compra en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador, apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. Piensan que por ser mujer no sabrá gobernar. Que no tiene un plan de gobierno. Que no tiene un equipo. Pero se equivocan. Su capacidad y tenacidad son sus fortalezas. Muchos creemos que es la mejor opción. Siempre estuvo cerca, por eso confiamos en ella. Una ciudad participativa es la base de su proyecto. Se equivocan cuando dicen que no va a poder. Se equivocan cuando dicen que en ella no habrá continuidad. Porque trabajando cerca del vecino, todo es posible. Ella viene a gobernar para que Rivadavia siga creciendo. Por eso, mejor Nancy. En Rivadavia, mejor Nancy.
En la ciudad de Santa Lucía ya inauguramos el Paseo de los Bicentenarios, en el corazón de nuestra ciudad. Un espacio cultural y recreativo que rinde homenaje al General San Martín y a todos los libertadores de América. Además de la obra de arte escultórica que es protagonista, convertimos el terreno en un paseo peatonal, con pérgola, lugares para descanso, luminarias LED de última generación y luces peatonales que dan vida nocturna a la zona. Y sumamos una parada de colectivos totalmente equipada. Nuevo Paseo de los Bicentenarios. Orgullosamente santaluceño. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. Desde que comencé a trabajar en el equipo de Fabián Martín, entendí que la política debe ser sinónimo de progreso. En Rivadavia, este progreso es posible con tu apoyo. El cambio es ahora. Marcelo Orrego, Cambia San Juan. Siempre soñé que mi departamento fuese el lugar ideal para ver crecer a mi hijo, como lo hice yo, que nací, me crié y vivo en Rivadavia, donde quiero que mis vecinos, la gran familia rivadaviense, tenga lugares de encuentro y pueda desarrollarse sin preocupaciones. Hoy ese sueño ya es realidad. Rivadavia es el lugar más lindo de San Juan gracias a la gestión de Fabián Martín, mi amigo y compañero de ideales. Por eso me preparé mucho. Fui concejal, diputado y hoy quiero ser intendente, para que no se pierda lo que ya logramos. Con un mejor Rivadavia, donde vivir sea sinónimo de ser feliz. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Seguimos disfrutando a los artistas de la provincia. Qué hermosa música, qué lindo. Uno empieza a flashear con la música, la melodía que escucha. Jorge Quiroga, la verdad que un talento tremendo. Claramente nos contaba dónde toca, toda su trayectoria. No, la verdad que es maravilloso disfrutar, un placer compartir con ellos acá y ustedes del otro lado de la pantalla, su música, todo el arte, todo ese talento que cargan en este caso los artistas del día de hoy, Jorge Quiroga. Y ahora vamos a pasar al siguiente, porque nosotros, ¿cómo somos? Jueves, algo más serio, uno tras del otro. Martes, un poco más de joda, por decirlo así, pero joda divertida. Estamos ustedes allá, nosotros acá, todos disfrutando, escuchando, viendo la cantidad de artistas que pasan por el programa, que son artistas sanjuaninos, que son gente local. Sí, sí, estamos ahora con un artista que ha venido varias veces al programa, ya desde sus comienzos, antes que tuviéramos este escenario, y acá tenemos ahora sí el escenario armado para que ellos puedan lucirse de la mejor manera con nosotros. Está presente en la tarde de hoy el Juanca. Muy buenas tardes, Juanca. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Contento por volver a estar acá? A demostrar un poco de lo que hacemos. Contame, ya que venimos hablando y van y vienen preguntas, así como hablábamos con Jorge Quiroga, ¿cómo viene siendo tu andar musical? Y en las redes sociales me está yendo bien, por lo menos me está yendo bien hasta ahora. Y bueno, y con la música, positivo, viendo qué se puede hacer, viendo qué se puede armar. Estuve conversando con el amigo Jorge. Apa, acá una tarde, un programa, salir a escena y ya parece que hubo próximo recital. Y viendo, algo a ver, así. Vamos a conversar a ver qué se puede organizar con él. Para salir a hacer esto que tanto nos gusta y que tanto les gusta mucho disfrutar,
más que hacer. Bien, bueno, nosotros, a nosotros nos gusta hacer y bueno. A nosotros disfrutar. Y para empezar a disfrutar tu música y todo lo que nos tenés preparado para el día de hoy, contame qué se siente cuando uno está frente a un escenario, en este momento frente a cámaras, que del otro lado saben que hay mucho público en el canal más popular de San Juan, del Sur TV, en el programa Sueltos en la Calle, donde circulan todos. La verdad que estar en un escenario adelante de la gente es totalmente distinto. Acá estoy con los nervios a mil. Aprovecho el espacio para mandarle saludos a toda la gente que me va a seguir hoy. Mi familia, para el Juanjo, para Lore, para mi suegro María, mis suegros María, José, para mi esposa, mis hijos, para los chicos del puesto del Mati, y bueno, y para toda la gente, para mis tíos, para todos los que acompañan, para todos los que acompañan esta noche. Al lado uno. Bueno, nosotros entonces vamos a empezar a disfrutarte. Nosotros nos encontramos el próximo programa, que es el jueves, con Mesa de Diálogo. Me vienen preguntando en la calle, sí, muy linda mesa, todo genial. La verdad que me ha asombrado por cómo le prestan atención a algo tan serio, pero como que me dicen, pero falta un poco más de ida y vuelta. ¿Cómo ida y vuelta? Claro, entre los candidatos, que se pique un poco más el tema, ¿eh? Ya vamos a ver qué puede salir este próximo jueves, como los otros programas. La idea es mantener la forma mientras ese pique o ese ida y vuelta sea lo más razonable posible. Ya vamos a ver qué podemos sacar el próximo jueves a las 20:30 en la mesa de diálogo en el programa Sueltos en la Calle. Nosotros nos vamos, lo dejamos disfrutando. En el programa del día de hoy pasó Jorge Quiroga. Para comenzar, el Juanca, quien les habla, Federico Leonardi, disfrutamos con nosotros y para todos ustedes, el Juanca. Las Palmas. Toda la gente puede hacer palmas. Gracias, Jorge. Yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban. Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar esta historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme para no imaginarme, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierte con la luz del día. Es que quiero quedarme y no tener que inventar, respirar y vivir a un milímetro de ti. Porque ya lo dijo alguien, no es como empiezas, como va a acabar. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo cuatro planes para averiguar esta historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme para no imaginarme, respirar y vivir. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierte con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarme, respirar y vivir. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierta.
quiero quedarme para no imaginarme, respirar y vivir a un milímetro de ti, a un milímetro de ti, de ti. Se acaba, porque no te olvido. Si pasan los meses, que parecen siglos, pero tú te quedas haciéndome guardia. No más me descuido, me clavas el alma. Está más que claro que nos vamos a olvidar. Tú estando con no sé quién y yo con no sé cuál. El problema no es cómo, el problema es que cuándo pasará. Si todo se acaba, ¿por qué no te has ido? Porque tu recuerdo se ensaña conmigo. Si ya te he pedido por las buenas que me dejes, si ya por las malas te busqué, no más no cedes. Te juro de veras que ya no te quiero. Así me repito de frente al espejo, a ver si algún día ya me logro convencer, a ver si ya entiendo que no vamos a volver. Si todo se acaba, ¿por qué no te acaba? Eso no lo sé. Que me dejes, si ya por las malas te busqué, no más no cedes. Te juro de veras que ya no te quiero. Así me repito de frente al espejo, a ver si algún día ya me logro convencer. A ver si ya entiendo que no vamos a volver. Si todo se acaba, ¿por qué no te acabas? Eso no lo sé. Gracias. Este va con dedicatoria para los muchachos del puesto del Mati, que lo pidieron ellos. Ya
compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no olvidarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que no quiero por completo. Eres el centro del cosmos, paralelo. Me obligo a no olvidarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Me obligo a no olvidarte que te quiero. Mi universo paralelo. Mi universo paralelo. Muchas gracias. Gracias de corazón. Gracias, gracias.